Me dice que es cuestión de trámite. Se llevará una o dos semanas, cuando mucho, colega. ¿Dos semanas? Eso es mucho tiempo. Esto es cuestión de días, Martín. Tulio Ramírez va hacia el pueblo. Y necesito salir de aquí. No es tan fácil, compa. Acuérdate que tú estás en prisión por una equivocación. Y eso, eso le costó la vida a uno de tus compañeros. Ya no me lo recuerdes, carajo. ¿Qué crees que no sé por qué estoy metido aquí? Martín, los únicos parientes que me quedan son mis hermanas, Irene y Rebeca. Y aunque no me llevo bien con mi cuñado Bermúdez, adoro a su hija. Corre en peligro, ¿qué no entiendes? Ok, ok. Hablaré de nuevo con el procurador. Le rogaré, le pediré que comprenda y que te deje en libertad. Tulio Ramírez se dirige hacia Pozos. ¿Sabes por qué? Nunca me lo has dicho. Sé que es enemigo tuyo y enemigo de tu familia, pero pues jamás me dijiste los motivos. Martín, la historia comienza en Pozos. Ese pueblo fue fundado por criminales, haciéndolo después su refugio. Pasaron los años, varias familias se avecinaron ahí, entre ellas mis hermanas. Doce han sido los comisarios que han desfilado por ahí, y todos ejecutados por gatilleros profesionales. Poco a poco Tulio se fue apoderando del pueblo y de las voluntades de sus habitantes. El último comisario que mataron era un gran amigo mío. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo van a hacer? Por favor.
No, lo hagan. ¡Vamos, colares, arriba! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Con la camioneta! ¡Allá adelante! ¡Órale! ¡Órale! Sentenciaron al pueblo a morir. O sea que, señora, vaya contando las horas para cuando salga de la cárcel. Fueron entregados a las autoridades por los cargos de narcotráfico, portación de armas y el asesinato de dos agentes federales. Solo Victoria quedó libre. Y solo ha vivido para sacar a Tulio de la cárcel. Estoy seguro que cumplirá su amenaza. Y yo voy a impedir que maten a mi familia, Martín. Andrés, ¿qué quieres que haga? Espérame esta noche a las 10 en punto, al oeste del penal. ¿Estás loco? ¿Piensas escaparte? ¡Cállate! Siéntate, Martín. Esto es una locura. En unos cuantos días recobrarás tu libertad y limpiarás tu expediente. ¿Vas a ayudarme? ¿Sí o no? Está bien. ¿Cuál es el plan? Por eso no te preocupes. Yo tengo mis contactos. No sé por qué diablos lo hago. Pero cuenta conmigo. Esta noche a las 10, al lado este del penal. Una botella de whisky. ¿Cuánto es? 150 mil pesos. Gracias, muy amable. ¿Por qué tan cara, eh? Sí, el señor, el lugar lo requiere. Qué bueno que pedí una cuba, Dios. Gracias. Toma. Gracias. Claro.
Estás preciosa, Victoria, como siempre. Me encantas. Pícale, hombre. Ya, ni modo. Aquí. Ya me metí en esto y ahora sigo. Otra vez. Mira, Martín. Estoy muy agradecido contigo por lo que hiciste por mí. De veras. Pero ya no te necesito. Entiéndeme. Además, no quiero echar a perder tu carrera policíaca. ¿Ok? Carrera policíaca. No, 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 no. A mí no me convences. ¿Qué traes? Es muy fácil, compa. A estas alturas, el procurador y todas las corporaciones policíacas me deben de andar buscando. Soy un prófugo de la justicia. ¿Qué no entiendes? El que no entiendes eres tú. ¿No comprendes que yo también estoy metido hasta el cuello? Además, tú sabes que iré a buscarlo. Y tratará de matarme antes de llegar. Acuérdate que el camino a Pozos es muy largo. Más a mi favor. Estás loco, hombre. Necesitas otra arma. Otros dos ojos. Otros dos brazos. Dos pies. Alguien que te cuide. Alguien que te proteja. Y pues para eso estoy yo. Yo siempre he jalado contigo en las buenas y en las malas. Y esta vez no va a ser la excepción. ¿O no, pareja? No, Martín. Tulio es un hombre peligroso. Siempre anda acompañado. Es gente mala. Yo sé mi cuento. Me voy a ir solo, ¿ok? No, 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 no. Yo voy contigo. Para eso somos parejas, ¿no? Ok, tú ganas. Bueno, pues vámonos. Espérame, espérame. Vamos a decir salud. Hay que echarnos este buchecito para calentar el estómago. ¿Salud? Salud. Thank you.
Bájale, bájale. Si sigues corriendo así, jamás llegaremos a Pozos. Trato de cortar camino. ¿No ves que Tulio Ramírez nos lleva ventaja? Mira, mejor sácate el mapa de la cajuelita y busca dónde está la desviación a Lagos. Ándale. Antes ajustaremos cuentas con el asqueroso del gordo Morgan. Maldito gringo advenedizo. Está haciendo negocios sabiendo que estoy en la cárcel. ¿Y con tus armas? Un buen lote. Ese marrano, si no lo matas, la gente no te va a respetar. Ajustaremos cuentas con Morgan. Y seguiremos a Pozos. Janet, hija, ten cuidado. ¡Sí, mamá! ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es todo lo que quieres, Méndez? ¿O hay algo en mi tienda que te interese en especial? Creo que ya tengo todo lo que quiero, Bermúdez. Además, tú sabes, las necesidades de mi negocio son pocas. ¿Cuánto te debo? 25 mil pesos. Tony, lleva la mercancía del señor. Sí, señor Bermúdez. No veo a Rebeca. ¿Dónde está? Se sintió indispuesta y se fue a casa. Voy a verla. Te
¿Qué tienes? ¿Que te sientes mal? Sí, me dolió un poquito la cabeza, pero ya me siento mejor. Oh, ¿qué pasó? Ay, mi propina, tío. ¿Qué propina de qué? Mamá, agarra la onda, ve los problemas que tengo. Ve, es más, acabo de cobrar y es mi lana del mes, ¿entiendes? Mira, tengo que comprar refacciones. A ver, tengo muy poco dinero, mamá. Vamos a comer, tengo hambre, ¿sí? Está bien, vamos. O todo o rajo. Mamá, ¿pero por qué siempre me haces lo mismo? ¿Te lo puedo ganar para la próxima vez? Pues quédatelo, pero eres una chantajista. Tú sabes que es mi dinero que yo me gano con mi trabajo. Adiós. Quiero hacer de su conocimiento algo que nos interesa y que es de mucha importancia para todos nosotros. Ricardo acaba de llegar de Lagos y nos trae una noticia mucho, muy desagradable. Ricardo, di lo que escuchaste en Lagos. Me enteré que Tulio Ramírez escapó de la cárcel. Viene para acá y viene a cumplir su venganza. Tu mujer tiene la culpa, Bermúdez. Nunca debiste haber permitido que lo denunciara. Seas cobarde, Gómez. Irene demostró tener más pantalones que todos nosotros juntos. Tulio Ramírez asesinó al último comisario de nuestras narices. Sí, así fue. Y desde entonces, somos un pueblo sin ley. ¿Y por qué no lo aceptas tú? Y te enfrentas a Tulio y a su gente. Desgraciadamente no soy hombre de armas. Solo soy un hombre de negocios. Aquí lo que necesitamos es un pistolero que tenga las suficientes agallas para enfrentarse a Tulio y lo mate. Hubo un tiempo en que hubo muchos, pero desde que Tulio tomó el pueblo como su refugio, todos esos pistoleros se acabaron y huyeron. Debe haber alguien. Yo estoy dispuesto a poner una fuerte cantidad para que el que intercepte a Tulio lo mate. ¿Pero quién? Ya no hay tiempo para eso. Tulio ya debió haber cruzado la frontera. Y de un momento a otro puede llegar. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Con discutir no vamos a llegar a nada. Bermúdez tiene la culpa. Nunca debió haber permitido que su mujer denunciara a Tulio. ¡Sí, que es! Sí. Que él y su mujer vayan a encontrar a Tulio y lo calmen. Sí, que vaya. Que Bermúdez y su esposa vayan al encuentro de Tulio y le pidan perdón. Tal vez así se olvide de su venganza. ¡No seas idiota, Durán! Aún pidiéndole perdón a ese asesino, no olvidará su venganza. Pues tú y tu mujer son los responsables de lo que nos pasa en este pueblo. Y algo se tiene que hacer para calmar la ira de ese maldito asesino. Yo puedo detener y eliminar al tal Tulio si ustedes tienen $100,000. ¿Usted? ¿Quién diablos es? Tornado. Simplemente Tornado. Soy un profesional, amigo. Y si ustedes tienen con qué pagar, yo me encargaré de eliminar a Tulio. Yo se lo garantizo. ¿Ah, sí? Bien, bien. Todos ustedes me van a firmar un pagaré. Y cuando Tulio esté muerto, vendré a cobrarlo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué estás tan seguro de matarlo? No tengo por qué darle pormenores. O aceptan el trato,
o si las tendrán que ver ustedes solos con Tulio. ¡Es justo! Firmaremos ese pagaré. De acuerdo. Yo pondré 20. ¿Están locos? Eso es un crimen y no puedo permitirlo. Deben unirse y hablar con Tulio. Estoy seguro de que no cumplirá con su venganza. Pero padre... Pues... allá ustedes si quieren correr el riesgo. Padre. Pagaremos cuando nos haya traído la cabeza de Tulio. Es una locura. Déjenme hablar con él. Yo lo convenceré de que abandone sus deseos de venganza. ¿Quiere echarse la soga al cuello? Allá usted, padre. Ya está decidido. Pagaremos a Tornado cuando haya cumplido con su trabajo. Magnífica decisión, señores. Trato hecho. Salud. Mamá Margarita. ¿Qué pasa, Tony? Están todos reunidos en la cantina de Pascual. ¿Y de qué hablan? Dicen que Tulio Ramírez escapó de prisión y viene para acá a vengarse del pueblo. Dios mío. No te preocupes, mamá. Si viene, yo te defenderé de él. Gracias, Tony. ¿Lo reconoces? Claro que sí. Se llama Sorel. Es uno de los pistoleros de Ramírez. Tulio debe estar en la cantina. ¿Listo, pareja? Listo, compa. A darle. Síguelos, compa. Síguelos. Tiene que verte un médico, Martín. No te preocupes. Hay que perseguirlos. Tiene que curarte. Vámonos. Bisturí. Para que estés tranquilo, somos judiciales federales. La gente que nos atacó es gente de Tulio Ramírez, un traficante de armas. ¿Así es que persiguen a Tulio Ramírez? Sí. No sabía que había escapado. Es un prófugo de la justicia. Como sabrás, ya es un hombre muy peligroso. La bronca es que se dirige a Pozos. Mira, Lagos es un pueblo muy pacífico. Y así queremos que continúe. Por favor. En cuanto tu compañero esté bien, continúen con tu trabajo en otro lado. No te preocupes, nos vamos al amanecer. ¿Cómo va, Doc? Señorita,
Termine de colocar la venda. Sí, doctor. Acompáñeme, por favor. ¿Qué pasó? No se preocupe. Afortunadamente, la bala no lesionó el hueso. Sanará en poco tiempo. Gracias. En las afueras del pueblo hay un motel. Ahí pueden descansar. Muy amable. No es mal consejo. Además, Tulio Ramírez ya nos lleva ventaja. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sabes qué es lo que necesito? Una buena cama y una buena compañía. ¿Algo más, güey? No, pues con eso. La cama la tendrás, pero la compañía, confórmate con la mía. No, hombre, ¿cómo? Tú no eres de mi tipo. Tulio, amigo mío. Yo no sabía que ya había salido, Tulio. Pero todo está... Todos tus encargos están bien, Tulio. ¡Cállate! Yo soy Tulio Ramírez, dueño de estas armas. Que este sujeto intenta venderle. Mucho gusto, Tulio. Pero yo solamente hago tratos con Morgan. No, Tulio, no es lo que tú crees. Las cosas se hacen como tú. ¡No! 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 Desde hoy, los tratos los hace usted conmigo. Mucho gusto. Soy el comandante Mica. La causa revolucionaria de mi país le agradece su ayuda. Quiero ver las armas. Victoria. Será un placer hacer tratos con ustedes. Lo convenido con Morgan. ¿Y eso? Documentos del gobierno. Esta es la única vez que acepto el trato que hizo con ese puerco. ¿De acuerdo? Desde hoy, yo le pongo el precio a las armas. De acuerdo. Estaremos en contacto. Teniente, alarga las armas. Muchachos, carguen rápido. Estaremos en contacto. Ahora sí, mi venganza contra Pozos. Porque yo seré... ¡Yo! ¡Su único gobernante! Ay, olvídate de esa venganza, hombre. Nada más estás descuidando este negocio y aquí está todo el dinero. Tú olvidas mi odio contra Pozos. Sí, mi amor. Tienes toda la razón. Pozos es todo tuyo. Pozo será mío. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué vale? ¿Problemas con la carreta? Sí, mano, me anda fallando una bujía. Yo creo que se mojó. Oh, qué caray. Voy a cambiar el cable a ver si es eso. Está bien. Comandante Mendoza, vengo a arrestarte. Acompáñanos. ¿Qué es esto, comandante? ¿Una broma? Anoche me informaron que son prófugos de la justicia. Y mis órdenes son arrestarlos. Pues te informaron mal. Es una equivocación.
No hagas más difícil tu arresto, comandante Mendoza. Ni tú, agente Guerra. Pues ya vienen en camino tus agentes por ustedes. ¿Te la juegas? Uh-huh. Nomás asústalos. Órale. Bueno, hay que aclararlo. Te sigo. Sin trucos. Policía me iba a andar persiguiendo algún día, compadre. No te preocupes. Aquí adelante hay un atajo, ahí nos perdemos y no nos ven ni el polvo. Bien. Estos güeyes. Sí, ya los vi. No cualquier güey es judicial, compadre. No, ¿verdad? ¡No más esto nos faltaba! ¡Ándale, bájate! ¿Qué podemos hacer? ¡No sé cómo no puede hacer nada! ¡Echander eso, ándale! ¡Ya se nos pelaron estos! Perdóneme, jefe. ¿Cómo perdón? ¿Cómo que se derrapó? ¡Echander eso, ándale! ¡Que ya se nos pelaron estos! Así que eliminaste a Morgan. Ajá. ¿Y ahora? Ahora voy tras los cobardes del pueblo de Pozos. Nomás que traigo al comandante Mendoza atrás de mí. ¿Mendoza? ¿Es que no estaba enjaulado? Estaba. Pero se enteró que voy a liquidar a su familia y me quieren pedir que llegue. ¿Y qué quieres que yo haga? $300,000 para que lo mates y me deje llegar. $300,000 por matar al comandante Mendoza. No me interesa. Está bien. $500,000. ¿Sabes cuál ha sido el sueño de mi vida, Tulio? Ser dueño de un pueblo. Todo un pueblo para mí y para mi gente. Pozos fue fundado por grandes bandidos, por pistoleros famosos, y entre ellos estaban mis ancestros. Conozco la historia de Pozos, Pacheco. Pero eso fue ayer. Ahora es diferente.
Los habitantes de ahora quieren hacer de Pozos un gran pueblo. Borrar su pasado. Eso no debes permitirlo, Tulio. Pozos es mío. ¡Pozos me pertenece! Me vengaré de todos los que me denunciaron. Y someteré a todo el pueblo a mis órdenes. ¡Yo seré tu gobernante! ¡No! ¡Ni lo pienses! Yo seré el gobernante. Tú véngate de los que te denunciaron. Pero después te largas del pueblo y me dejas entrar con mi gente. Acepta el trato, mi amor. A mí me parece muy bueno. Total, ese pueblo ni vale la pena. Podemos tener el que querramos. ¿Por qué no lo tuviste? De tanto tiempo que estuve en la cárcel. ¿Por qué no te aprovechaste? Por respeto, Tulio. Entre los bandidos debe existir el respeto. Tú mandabas en ese pueblo porque era tuyo. Pero ahora, ahora será mío. Ay, ni tu maldita venganza vale la pena, por favor. ¡Tú cállate! ¡Cállate! Está bien. Después de mi venganza, el pueblo será tuyo. A ver, señora, le da su carne para el señor. Necesito que me aprendas a tres de tus hombres. Claro, los que gustes. Como parte de nuestro trato. ¡Vaquero! ¿Sí? ¡Quintana! Sí, señor. ¡Buen hombre! Sí, señor. Quiero que se pongan a las órdenes de Tulio. Él ordene, señor. ¿Servido? Sí. Nada más dame 48 horas antes de que entres con tu gente al pueblo. Adelante, el río frío, ahí vamos a cargar. ¿Qué piensas? Me extraña mucho
Que yo sepa, aquí no hay retenes. ¿Sabes rezar? ¿Rezar? Sí. Sí, un poco. Pues comienza. Perdón por llegar tarde, pero es que estaba arreglando la camioneta de Méndez y... ¿Arreglar la camioneta? Si nunca la usa. Pues quién sabe, es lo que yo digo, pero... Fíjate, últimamente toda la gente del pueblo ha estado mandando a checar sus máquinas, quién sabe por qué. Llamen a Tulio, que van a abandonar el pueblo de Pozos. Bueno, pues si es así, no los culpo, pues... Tú sabes que Tulio toda la vida ha sido un desgraciado y un asesino, ¿no? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No, no, Armando. Rebeca, no. No es, no entiende. Por favor, hasta que el pueblo no se una y le demos un escarmiento a ese bandido, no vamos a estar a gusto. Tenemos que liberarnos de él y de cualquier otro que quiera imitarlo. Quisiera tener el mismo entusiasmo que tú, pero nadie en el pueblo de Pozos, nadie me enfrentará a tú, Luis. ¿Nadie? Rebeca, yo lo voy a enfrentar, ¿entiendes? Por favor. Pero estás loco. Apenas te le vas a acercar 3 metros cuando vas a estar muerto. Oye, mi amor... Prométeme que no vas a cometer una tontería. ¿Sí? Evita, sabes que me sé cuidar, tú no te preocupes de nada. Es que tengo miedo. Amor. ¿Para qué cocinas, mamá Margarita? Se acaban de ir los últimos clientes. Sí, Tony, nadie se quiere quedar y enfrentar a Tulio. Tony, ¿sabes llegar a la vieja posta de la cañada? Sí, ¿por qué? Porque quiero que esta noche duermas allá y no regreses hasta que Tulio se haya marchado. No lo haré. No te dejaré. Yo siempre te he querido como una madre. Por favor, hijo. A mí nada me pasará. A mí tampoco. No temas. Porque quiero estar contigo. Gracias, hijo. Te mandó matarme. ¿Quién? 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 ¿Quién fue? No es nada personal. Es mi trabajo. Ellos te mandaron matar. Ellos los que te odian. Los del pueblo. Así que los pendejos de Pozos te mandaron para que me mataras. Tú, aprendiz de pistolero. ¡Tulio Ramírez es invencible! ¡Quintana! Sí. Tráete el machete. Sí, Tulio. Tampoco lo harás ahora. Y no trates de enfrentar a Tulio. Ya es muy tarde para eso.
Bien sabes, Irene, que si no fuera porque estoy clavado en esta silla, te demostraría que puedo con él. Si cuando estabas bien no lo hiciste. Para enfrentar a Tulio se necesita un hombre con agallas. Y en este maldito pueblo nadie las tiene. Lárgate. Lárgate con tu amante. ¡Nunca he tenido un amante! ¿Lo oyes? ¡Jamás! Lárgate. ¡Lárgate! ¡No quiero volverte a ver! ¡Desaparece de mi vista! Tu amargura no te deja ver nada. Pero yo no pienso huir de aquí porque este es mi hogar. Y Tulio tendrá que entenderlo. Solo matándome me sacará de aquí. ¡Lárgate! ¡Desaparece de mi vista! ¡Lárgate! ¿En qué tiempo calculas que estaremos en Pozos? Pues yendo a este paso para mañana, en la mañana estamos ahí. ¿Ya se acabó? Sí, ya estuvo. ¿Cómo sigues de la pata? Me duele un poco, pero ahí va. Bueno, vámonos. Órale. Regrésate por donde viniste y deja en paz al pueblo. Este pueblo quiere vivir en paz. Vete, Tulio. En nombre de este pueblo y en nombre de Dios, te pido que te vayas. Ramírez está en el pueblo. Bueno, mi amor, vete a tu casa. Yo tengo con qué defenderme. Y tú nada más enciérrate bien y cuídate mucho, ¿eh? Armando, tengo mucho miedo. No, todos en el pueblo somos cobardes, mi amor, ¿eh? Esta vez Tulio se va a llevar una sorpresa, tú no te preocupes. A ver, Ricardo, tú vete por un arma ahorita. ¿Un arma? Sí, que yo un arma. ¿Y enfrentar a Tulio? Ni que estuviera loco. ¿Qué te pasa a ti, hombre? Pues, ¿cómo crees, hijo? Yo mejor me voy y ustedes deberían de hacer lo mismo. ¿Eh? Adiós. ¿Eh? Adiós. ¡Cobarde! Traigo
¿Algún regalo, señores? El pueblo de Pozos se compromete a pagar $100,000 a Tornado por la cabeza de Tulio Ramírez. Por favor, señor Tulio, váyase del pueblo. Déjenos vivir en paz. Váyase. El que se va a ir, vas a ser tú, pero al infierno. ¡Tulio! ¡Ya me tienes a mí! ¡Deja en paz a mi esposa y a mi hija! ¡Todos aquí van a morir! Y la primera familia va a ser la Bermúdez. Lleven a todo el pueblo al panteón. Especialmente a la esposa y la hija de este. ¡No! Bueno, Tulio, si es el pueblo lo que quieres, te lo dejamos y nos vamos todos. Es el pueblo. Son sus vidas. ¿Estás loco? ¿Loco? ¡Estoy loco! ¡El loco eres tú! ¡Yo soy la ley! Además, este pueblo ya no me interesa. Ya se lo regalé a Pacheco. Pero va a encontrar un pueblo sin vida. ¿Y saben por qué? Porque ustedes tuvieron la culpa. Éramos una familia feliz. Yo los protegía. Pero la mujer de este imbécil me denunció. Ustedes se quedaron callados. Yo pasé muchos años en la cárcel. Pero muchos años. ¡Y por eso tienen que morir! Ha ha.
hace muchos años, Margarita. Espero que no me hayas extrañado. Lo nuestro hace mucho que terminó. Por favor, no. Te digo que no. Mi vida ha cambiado. Por favor, vete. Por favor, Tulio. No hagas locura. ¡No! ¡No, Tulio! ¡Por favor, Tulio! ¡No! ¡Tulio! ¡Te quiero ayudar aquí! Es suficiente.
pasa? ¿Tú qué haces aquí, hombre? ¡Él mató a Margarita! ¡Ven a ayudarte a matarlo! Bárbaro, al menos tienes más valor que Ricardo, que se fue huyendo el desgraciado. Tulio Ramírez, solamente eres un maldito asesino. Soy yo quien te denunció. ¡Eres un cobarde! ¡Mátame a mí y deja en paz a los demás! Tú lo sentenciaste a morir. Nadie de ustedes vale la pena que viva. ¡Nadie! ¿Quién será el primero? ¡Tulio! ¡Deja con vida a las mujeres y a los niños! Serás el primero, Méndez. Acabo de matar a la amante de tu mujer. Les voy a dar una oportunidad. ¿Qué prefieres? ¿Que la mate a ella? ¿O a ti para que te vuelvas un mártir? ¡A ella! ¡Maldito! Yo no soy quien decide. Ven por ellos.
cárcel de Pozos se volverá a abrir. Pues yo que tú y todos ustedes me iría preparando. Pacheco viene para acá. ¿Cómo sabes tú eso? Pues porque ese fue el trato que hizo Tulio con él. Primero se vengaría y después Pacheco tomaría el pueblo. Tulio está muerto. Y Pacheco es solo un bandido más que se quiere apoderar del pueblo. Razón de más, Andrés. Hay que preparar al pueblo para recibir a Pacheco. ¡Chitos! ¡En retirada! Ya será en otra ocasión cuando tome posesión del pueblo y de su gente. ¡Vámonos! ¡Vámonos!